Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí en una sesión abierta y estamos como con la continuación del otro video, ¿saben? O sea, ¿se acuerdan que compré? Bueno, o sea, es el video anterior, claro que se acuerdan. Compré una tarjeta tiburón y tenía 3 millones más, amigos. Entonces, bueno, en total tenía 8 millones. Ahora mismo solamente tengo 8 millones 300 mil, ¿vale? Entonces, 300, 36 mil, ¿cuál 300 mil? 8 millones, ¿cuánto? 36 mil, sí, ¿no? Sí, 8 millones 36 mil 119 dólares, ¿vale? Este, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Anteriormente, amigos, yo les había dicho que iba a comprar como el taller de Arena War y todo eso para poder modificar los coches. Pero, no lo sé, he visto una moto en Warstock, algo así se llama, creo. Y es una moto voladora, o sea, no me jodas, es una moto voladora, o sea, ¿sabes? Y además, para como tipo hacer las misiones y para divertirnos, yo creo, así en GTA, yo creo que vendría bien, ¿no? Entonces, nada amigos, yo creo que vendría bien comprarla, ¿saben? En el video anterior estuvo padre porque compramos el coche pues más caro de GTA V. Entonces, pues nada, te invito a verlo y nada, a que le des like y te suscribas si te gusta el contenido. Nada, recordarte también que tengo mis redes sociales activas y en Facebook subo contenido exclusivo que no puedo subir a YouTube. Y en Twitter, ¿saben? En Twitter, perdón, es que me estaba acá concentrando en otra cosa. Pero nada, en Twitter anuncio cuando estoy en vivo en Mixer. Entonces nada amigos, si tú quieres ver cómo pasamos las misiones, hacemos varios jueguillos, pues nada, únete a mi Twitter. Y nada, entonces, no sé, yo creo que vamos a comprar, amigos. Es que ni siquiera me acuerdo que tenía vale, el club de motociclistas, no. Vamos a comprar, es que no sé, estoy, amigos, entre el taller de Arena War para poder configurar los coches. Es que si me compro el taller de Arena War, ya sé que me voy a comprar, ¿saben? O sea, ya tengo pensado qué coche me voy a comprar. Pero, no sé, es que me llama mucho la atención esta moto, ¿saben? Yo he visto muchos que la tienen por ahí y hacen las misiones súper rápido. Entonces, yo creo que eso nos ahorraría muchísimo tiempo, ¿saben? Es esta moto. ¿Dónde está la moto? Esta moto, ¿saben? Y cuesta 2 millones, ¿saben? No, 3 millones. ¿Por qué cuesta tan barata? O sea, no costaba más. Costaba más, ¿no? No me acuerdo. Pero mira, si cuesta 3 millones, pues la compramos, ¿no? Y ya está. A ver, la vamos a meter aquí. Vale, listo. Esta moto, amigos, se tunea en el camionzote, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, listo, aquí. Se tunea ahí, ¿no? No es ahí, Es aquí. Es aquí en el centro de operaciones, ¿no? Creo que sí es aquí. Bueno, lo vamos a... ¿Por qué dice renovar por 0 dólares? Amigos, ¿no me van a cobrar? ¿Aquí Rockstar me ama o qué? A ver, renovar. No sé. Mira, nos vamos a ir al taller ese donde estaba mi motito y la vamos a estrenar y la vamos a tunear, ¿vale? Entonces, nada, vamos allá. A ver. ¿Dónde? Es que no sé, amigos. Es que si vieron el video anterior, en serio, yo no sé dónde están los garajes. Yo, mira, prefiero... vamos a esperar un poco a que me llame el mecánico o ese tipo para anunciarme que ya está mi moto. Y la vamos a pedir. Porque, en serio, amigos, yo no sé dónde están los garajes. Yo no sé cómo se juega esta vaina. Yo me lo acabo de instalar. Vale, a ver. Vamos aquí a desgarrar este coche. Vamos a desvielarlo un poco por el montecillo este. Que este monte no sé ni qué hace aquí. O sea, mira, para allá hay monte, para allá hay ciudad y una bella playa, y para allá hay ciudad. Es que este monte sobra, o sea, este monte no tiene razón de ser aquí. A ver, Rockstar, exijo una respuesta. Mira, ya empezamos mal, mira, vamos a hacer el tonto aquí, mira.
Bueno, al menos cayó parado, ¿no? O sea, todo descuartizado el coche. Pero cayó parado, ¿no? Y es lo que interesa. ¿A cuándo me llamas, bro? O sea, ya quiero mi moto. O sea, ya quiero estar volando por los aires. Mira, ahí donde dice Los Santos. Quiero poder verla. Quiero poder ver ese. Vale, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. A ver, vale. A ver, vamos a llamar aquí al mecánico. A ver si sabe volar. No, no quiero ningún inconveniente. A ver, mecánico, va. A ver, mecaniquillo. Vamos a ver. Estaba aquí, ¿verdad? Opresor MK2, va. Vamos a voltear para allá para que rápido aparezca y la podemos usar. A ver. Apúrate, porfa. Ya, ¿no? Vale, ahí está, ahí está. Miren el loguito, cómo se ve como un caballito. Es que a mí, amigos, yo he visto a veces. Mira, vamos a usarla. A ver. Wow, esto está chilo, amigos. Esto tiene turbo, ¿no? Yo no me jodas. Así, ahí está, va. ¿Y cómo recargo el turbo? O sea, ahí está la barrita amarilla, pero ¿cómo se me carga? O sea, no, no se está cargando, ¿sí? No, ahí está, pero ¿cómo? O sea, tengo que frenar para que se recargue. O sea. Tengo que frenar para que se. ¿Y cómo disparo? Ah, ya, ya vi, ya vi. Tengo que frenar para que se me recargue el turbo. O sea, no, no me jodas, ¿cómo? Es que es ilógico, ¿saben? Porque. A ver, vamos directo al búnker. Es ilógico. Bueno, o sea, ¿qué onda? O sea, espero que mejorándola, o sea, no pase esto, ¿no? A ver. Porque es ilógico, amigos. O sea, a ver, tú quieres el turbo, pues para ir más rápido, ¿no? O sea, pero tienes que frenar. O sea, el tiempo que ganas con el turbo, lo perdiste frenando, ¿sabes? O sea, lo perdiste cuando se te está recargando. O sea, pues vamos normal. O sea, sí, ya está. Mira, ahí lo usamos, pero es que mira, tengo que frenar y ya se carga. O sea, es que vuelvo a avanzar y se deja de cargar. O sea, no, no tiene sentido el turbo, amigos. Vale, a ver, por aquí. Mira, no voy a pasar. No, es que me van a empezar a atacar los de la base, ¿verdad? Sí, me van a empezar a atacar, vale. A ver, yo pensé que iba un poco más rápido, o sea, sinceramente. O bueno, o sea, no, no me voy a quejar, o sea, vamos por encima de todos, o sea, ¿saben? Muy diferente si fuéramos. No, no, ya empezamos mal, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Y lo peor de todo. No, 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 ¿saben qué? Me voy a meter a mi búnker. O sea, me voy a meter al búnker y espero ahí que no. O sea, que se me quiten las estrellas, ¿saben? Mira, aquí vamos a usar el turbo. ¿Cómo se activa el turbo? ¿Cómo se activaba? Creo que no lo puedo activar en. ¿Cómo se activaba? Amigos, ¿cómo se activaba el turbo? El turbo. Amigos, ¿cómo? Ah, vale, ya. ¿Qué onda? Es que, amigos, les juro que no. No, 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 o sea, no, no se activaba, se los juro. Vale, vamos al búnker. ¿Dónde está el búnker? Ya lo perdí. Vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está allá, va. A ver, ¿qué dice? Hay información importante. Ahorita vamos, ya tengo mi moto, ya tengo mi moto voladora, va. Apúrate, por favor. Ah, que. Vale, sí es cierto, que no, no se recarga el turbo, ¿no? Amigos, en serio, es molesto, o sea. No, no me jodas. Esto está mal, ¿y cómo bajo? Ah, ya, con A. A ver, listo. Vamos a bajar ahí lentamente, vamos a avanzar un poco, pero bajando. Ahí está. Listo, 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 listo. Vale, esto es rápido. Apúrale, por favor. Es que ya apúrate, ¿no? O sea, baja rápido. Sí se podrá meter, ¿no? O sea, poda. Sí se podrá meter, ¿no? Vale, ahí está. Ahí, un poco. Listo, listo, sí se puede. Creo que sí se puede, o sea, no. No creo que vaya caminando el vato este. Ahí está, perfecto. Y miren, me veo bien guapo con mi smoking. Vale, vamos bien. A ver. O sea, ya vieron esta moto, ¿no? O sea, analizándola. O sea, literalmente le pusieron un manubrio. Una estética 2-3. Y o sea, literalmente vamos arriba de una turbina. Es que, literal, ¿saben? Vale, vamos ahí, a ver. Pero es que cómo lo tuneo. Tengo que entrar ahí, ¿no? Se puede. A ver. No, 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 es que me saca. O sea, me saca. A ver. Voy a sacar el centro ese de operaciones y todo el rollo, ¿saben? A ver, y vamos a tunearla, obviamente. A ver, ¿qué tal?
Amigos y una tarjeta tiburón, no, no te alcanza para nada aquí. O sea, tal cual. A ver, vamos ahí. Vamos a frenar ahí. A ver. Vamos a sacar el boom, el búnker, el centro de operaciones, ¿saben? Y vamos a tunear la motillo. A ver, ¿qué tal? A ver. Yo creo más fácil hubiera sido pedirlo, ¿no? Por el. ¿Cómo se llama? El menú de interacción. Pero bueno, ya. Estoy aquí al lado. O sea, da igual. ¿Saben? A ver, vamos a sacarlo, va. Ojalá y no me quiten la motito. Porque creo que luego, o sea, si agarras un coche, pues te quitan el otro que tenías, ¿no? O sea, lo mandan a tu garaje o al garaje más cercano, qué sé yo, algo así, ¿no? Vale, vamos a sacarlo. Es que no puedo correr más rápido. Y también, amigos, también puedo tunear el centro de operaciones. O sea, miren, ya tengo 15.000. Que no me van a alcanzar para nada, ¿no? O sea, realmente 15.000 no, no, no alcanzan para nada. Aquí se manejan millones. A ver. Apúrate. Apúrate. No, es que no, no tenemos todo el día juego. O sea, no. O sea, date prisa, ¿no? Ahí está, vale. Y mi moto. ¡No inventes! Amigos, o sea, estaba. Miren, es que la moto está hasta acá. O sea, me mandó. Amigos. Miren, yo. Ay, no, ay, no, ay, no. A ver, miren. Lo que vamos a hacer es simple. Estoy lejos de la moto, entonces el mecánico no me puede decir, es que está cerquita de la moto. No, 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 nada, nada, nada. Vamos a pedirla. A ver, ¿dónde está? Vale, apúrate. Apúrate. Es que este juego, o sea, te hace esperar una vida. Es que en serio te hace esperar una vida. Vale, es aquí, ¿no? No, no está aquí. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Vamos a pedirla y listo. El centro de operaciones, ahí está, todo, todo guapo. Este, amigos, ya les dije en el video pasado, pero. ¿Cómo se llama? Junté 5 millones, ¿saben? O sea, compré una tarjeta tiburón que valía menos. No me acuerdo cuánto, pero. Sí, valía menos, ¿saben? ¿Cómo? Miren, es que no, no sé manejar, o sea, no sé manejar literal. A ver, vale. Vamos por aquí, vale, aquí. Actualmente no posees ningún modo de almacenamiento. Ah, vale, muy bien. Que ahora tengo que comprar. Vamos a comprarlo. O sea, mira, vamos a comprarlo y ya está. O sea, ya, mira. Es que este juego a veces, mira, yo. Módulo de almacenamiento. Es que ¿dónde compro eso? O sea, aquí, 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 no, aquí. Este es el centro de operaciones, ¿no? Creo que sí es, ¿no? A ver. Amigos, ¿dónde jodidos compro el almacenamiento? O sea, para tunearlo. O sea, yo quiero renovar desde ciento. Bro, es que ¿cómo lo compro? No puedes entrar al centro de operaciones. Ya sé, pero es que. O sea, ¿dónde lo compro? O sea, personalizado. Personalizado. No, no, no. O sea, no me jodas, no quiero eso. Espacio 1. No, no. No, no, amigos. ¿Dónde se compra esto? O sea, es que yo no sé. A ver, a ver, vamos con calma. Vamos con calma. Dice: Centro de Operaciones Móvil. Renovar desde 115 mil. Ok, va. Pero es que solamente es renovar. O sea, ¿dónde compro la de esa cosa? Para meter los vehículos. No, no tienes espacio en los elementos de vehículos. El taller de vehículos instalado. No puedes. No tienes espacio. No, no, no. Es que no, no. O sea, ya parezco idiota aquí. O sea, en serio. A ver. Es que no, aquí no hay nada. O sea, no hay nada, amigos. ¿En dónde se compra? Vamos a hacer un corte. Amigos, he vuelto. Ya he vuelto. Y me he tenido que ver un video. Sí. Díganme tonto. Pero, o sea. Es fácil, o sea, ay, no, es que. Nada más nos vamos aquí. Es que nos vamos aquí. Y nos vamos aquí y ya está. Si lo eliges, perderás el modo actual de espacio de 3. A ver, yo qué sé, sí, ¿no? Ya está. No, ahí está. No, ¿un millón? No, más, o sea. A ver, ¿qué dice aquí?
No, es que a ver. Ahí dice espacio 3. ¿Qué quieres decir con espacio 3, bro? A ver, ahí. Nos vamos a espacio 3. O sea, es que si ya voy a gastar, pues ya de una vez, ¿no? Almacenamiento de vehículos. Ahí está, ¿no? Es este. Es este, ¿no? Es ese, bro. Sí, es ese. A ver. Dice, no puedes entrar al centro porque no tienes espacio de almacenamiento de vehículos o el taller de vehículos instalado, vale. Es que ya tengo ese, a ver. Taller de vehículos. Sala de estar, taller de armas. Pues yo creo que ese. Es ese, ¿no, bro? Es ese, sí, ya, ni modo. Ni modo. Me lo compro. Vale, es lo más barato, ¿verdad? Sí, lo voy a comprar y ya está, me vale. Vale, compra completada. Ahora regresamos, apúrate. Vale. Ahora vamos a dar aquí media vuelta y vamos a entrar ahí. ¿Qué? No puedes entrar ya que este vehículo no se puede modificar en el taller. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? O sea, no, no me jodas, que no se puede. Amigos, miren, yo paso de esto, o sea, mira, yo paso de esto, vamos a comprar el otro. Vamos, es que ya me quitaron 1 millón a lo tonto, ni modo, va. Viajes y transportes. Arena War. Vamos a comprar el de Arena War y ya está. Comprar taller para poder modificar, ¿saben? Cuesta 1 millón. El mecánico. Es que el mecánico también lo voy a tener que comprar, ¿verdad? Es que, a ver. Yo qué sé. ¿Dónde se modifica? Amigos, vamos a hacer otro corte. Bueno, amigos, estamos aquí en. Ay. En esta cosa, en el. En el Terrobyte. Vale, ya descubrí cómo se hace, amigos. Vale, ya he comprado esa cosa que se hacía falta. Ya tengo 1 millón menos. Vale, acceder al taller. Vale, muy bien. Blindaje. Mira, sinceramente no tengo dinero y quiero comprar otra cosita. Entonces, vamos a hacerle así. Mira. Blindaje no, contramedidas, señuelos, bengalas, humo, bla, bla, bla. No, mira, nada de esto. Motor, bloque de motor. A ver, esto qué. Pero es que no, no, o sea, no, no me acepta, o sea, no me sube las de estas, ¿sabes? O sea, realmente no, no me sube nada. Aquí sí que me sube, bueno, mira. Es que, o sea, nada más me sube la aceleración. O sea, hay un poquito, es que da igual cuál ponga. Nada más es gastar por gastar, vale. Ahí está, y ya. Vale, pintura, diseño. Mira, contramedidas. Bueno, a ver. Señuelos, bengalas. No, yo quiero lo. Hay misiles, ¿no? Se supone que hay misiles. Armas, muy bien. Uy, es que. No sé por qué no me lo esperé, ¿sabes? O sea, no. Mira, teledirigidos. Ya está. Ya teledirigidos y ya. Es que la ametralladora explosiva no me sirve, o sea, realmente no me sirve. Es como si tuviera, como viene de agencia, ¿saben? Y bueno, repintado, pues repintado, eso tiene que estar. A ver, cromado, no. Color secundario, no. Emblema del club, no, no, ni aunque me paguen. Vale, mate. ¿Cuál ponemos? Es que sinceramente, amigos, sinceramente, a ver, así se ve futurista, ¿no? O sea, así se ve bonita. Se ve bonita, a ver, clásico. ¿Qué coches hay? ¿Qué coches? ¿Qué colores? Rojo, es que rojo. Sí, rojo la voy a agarrar. Es que rojo la voy a agarrar. ¿O azul? Azul, a ver. Mira, es que este. Chulo, ¿eh? Rojo caramelo, amigos, me voy a agarrar este. Me voy a terminar agarrando el rojillo caramelo, porque es que ningún otro. Mira, este también me gusta. ¿Cómo se ve? A ver. Mira, el verde también. Me gusta mucho también cómo se ve el verde, pero es que, a ver. Claro, o sea, si voy. Mira, es que el azul, amigos. El azul también late, ¿eh? Nah, el rojo. Es que el rojo, voy a agarrar el rojo ya. Amigos, mi color favorito es el rojo, me van a tener que disculpar, mira. Mira, el cabaret también. Mira, eso de cabaret me suena. Vale, el oficio. El oficio más antiguo del mundo. Voy a agarrar este y ya está. Amigos, me gusta. Me gustó, es que me gustó y ya. A ver, cromado. Es que igual me gusta cromado, ¿saben? A ver.
A ver, es que todo rojo, como que no, plateado nada tampoco. Y negro, pues no se va a diferenciar, ¿o sí? Nada, 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 negro no, negro no. Amarillo. Es que me gusta, pero como que no me termina de convencer, ¿saben? A ver, a verde. Nada, 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 verde no, se ve horrible así. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál será bueno? Morado. Morado, ¿no? Morado se ve cool. Me gusta, me gusta, me gusta. Es como una paleta. Vale, la moto paleta. Ahí está. A ver, emblema del club. No, vender. No, 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 no la voy a vender ni nada. Mira, pintura diseño. ¿Por qué no vi esta cosa? Amigos, no, no vi esta cosa. O sea, no me jodas. O sea, igual no tengo todas desbloqueadas, ¿saben? Y no, no me gusta mucho. O sea, la única que quizá me puede gustar es esta. Y no se ve bien porque está ya pintada con los dos colores predeterminados. O sea, que yo puse, ¿saben? Entonces, no, se queda así. Me gusta, me gusta, me gusta. Salir del vehículo, salir del centro. Listo, ahí está. A ver. Listo, va, va, va. Y vamos a probarla, a ver qué tal. Mira nada más, qué chula. Mira, mira, mira. Mira nada más, es que mira. No, botón equivocado. teledirigido, es que por qué no se teledirige? Teledirigido, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, igual no puedo, ¿sí? Amigos, es que sí puedo, pero, o sea, no, 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 no se teledirige, ¿saben? Igual me he equivocado, no sé. Pero nada, amigos, aquí está la motillo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. A mí me encanta hacer estos videos porque pues, es comprar. soy comprador compulsivo. Y nada, amigos, espero que les guste. Aquí está la motillo. Y nada, si me ven en sus partidas, me saludan. Nos vemos, amigos, en un próximo video. Bye, bye.